Recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. And when I started my political career in Congress as a congressman, I said that I wasn't there to herd sheep, but rather to awaken lions. Y fue así que cada día despertamos más leones y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. And we continue to awaken more and more lions every day, and the message of freedom didn't just make me president of Argentina, we are awakening the world. Por la libertad. So don't surrender in your fight for freedom. Si viste uno de mis videos más vistos, que es el análisis del discurso de Milei en Davos, recordarás que allí dije, tal vez esto signifique el inicio de algo nuevo, de un nuevo polo mundial que se esté creando, un polo conservador, un polo liberal, llámalo como quieras, que vaya a convertirse en el contra Davos, un polo del que Milei posiblemente vaya a ser uno de los exponentes más importantes. Y fíjate qué es lo que he descubierto, que este polo ya existía. Sí, el polo CPAC, el foro CPAC. Desde 1964, el foro CPAC es el foro conservador de Estados Unidos donde se reúnen todos los grandes pensadores políticos de la corriente conservadora. Y bueno, parece ser que este año van a invitar a Milei. Que esto se convierta en el contraforo de Puebla, ¿no? El contraforo de Sao Paulo, puede ser. O el contraforo de Davos, puede ser. Y en este caso, lo que vamos a ver es el discurso de Milei, que va a hablar ya. Lo tengo aquí. Está prácticamente en directo con un desfase de unos cuantos minutos. Vamos allá, vamos a ponerlo. Se ríe, muy contento de estar ahí. Fíjate, bueno, está pletórico, ¿eh? Está en su salsa. Vamos a ver qué es lo que nos dice Javier Milei en este histórico, que va a ser un histórico discurso como el de Davos, en CPAC, en el foro conservador más importante del mundo. Vamos a ver, ¿se ponen las gafas? Yo también los amo. I love you too. ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it. Inicia Milei, inicia por como él normalmente suele finalizar los discursos, así que todo esto es un programa. Muchas gracias por esta invitación. Thank you very much for this invitation. Y en cuanto a la conferencia del día de hoy, and as for today's talk, dado el impacto de la conferencia en Davos, in view of the impact of my speech in Davos, en la en la que señalé que Occidente está en peligro, where I stated that the West was in danger, dado el avance de las ideas estatistas socialistas, due to the advance of statist and socialist ideas, hoy haré foco en los fundamentos técnicos que sostenían dichas apreciaciones políticas en aquella conferencia. Today I will focus on the wow. Technical underpinnings. Vamos a tener la continuidad del discurso de Davos. En este sentido, Davos 2.0 sobre en cómo CEPAC. La economía neoclásica y su visión de los fallos de mercados son funcionales al avance del socialismo. And along those lines, I will vamos a ver si no queda demasiado técnico, ¿eh? Se está arriesgando mucho a dar una clase magistral, pero de economía universitaria, y vamos a ver si llega al público. Y cómo ello destruye el crecimiento económico, poniendo un freno a las mejoras en el bienestar y en la lucha contra la pobreza. Vale, el discurso ya está impostado para permitir la traducción. Fíjate cómo para, y yo hablaré cuando traducen. A la génesis de este problema, as for the root of this problem, el problema es un problema metodológico entre modelo versus realidad. The problem is methodological in nature. It's about a model versus reality. Dado que la realidad siempre es muy compleja de analizar, se analiza con modelos. Reality is always very complex to analyze, so it's analyzed by using models. Pero en términos generales, cuando el modelo no mapea con la realidad, uno corrige el modelo, descarta el modelo. But normally, if the model doesn't match reality, you throw away the model. Y el problema con el mundo neoclásico es que frente a este problema, en que el modelo no mapea con la realidad, se enojan con la realidad llamándolo fallo de mercado. Los socialistas lo que hacen, ¿no? Se enfadan con la realidad cuando su modelo no funciona, pues son incapaces de autocrítica, ¿no? Y ya aquí recibe aplausos, ¿no? Uno primero aplauso. El origen de este problema tiene que ver cuando se pone a estudiar las cualidades normativas del equilibrio competitivo. So the root of this problem arises when you start studying the normative basis of competitive equilibrium. Es decir, mientras que el análisis
se centraba en la existencia, en la unicidad y en la estabilidad, eso no confería un problema grave desde el punto de vista político. So, when the analysis focused on existence, uniqueness and stability, there was no actual political problem. Y en rigor, el problema aparece cuando ingresa el análisis normativo de las manos del análisis de Pareto. The problem started when the normative analysis started to be linked to Pareto's analysis. Básicamente, la idea del óptimo de Pareto es que yo no puedo mejorar a alguien sin empeorar a otro. The basic idea of Pareto's entra en mucho tecnicismo, hay mucho silencio. No sé si se está encaminando en algo demasiado difícil para el público americano. Si estoy en una situación donde puedo mejorar a alguien y hago una mejora de, para alguien sin empeorar a otro, eso se llama mejora paretiana. So if you can actually improve someone's position without damaging another one's position, that would be a Pareto optimality. Y obviamente cuando esas oportunidades se agotan, significa que estamos en el óptimo de Pareto. And when those opportunities run out, muy técnico, that's Pareto optimality. Y es ahí el teorema de Pareto, lo aplico, pero lo aplico hasta en psicología y funciona. Lo que pasa es que no todo el mundo creo que llega a captar todo esto y las implicaciones que tiene. Es decir, la existencia de rendimientos crecientes, o para decirlo más popularmente, estructuras de mercados concentrados y monopolios. Vamos a ver si Melissa está equivocando con un público que es mucho más pasional, el americano, que necesita más la emoción, yendo a ser demasiado técnico, demasiado racional. Otros casos son las externalidades, los bienes públicos, la información asimétrica y el dilema de los prisioneros. El dilema del prisionero, madre mía, lo estudié yo en primero de carrera, en psicología. En realidad, todas estas definiciones tan elegantes son todos elementos que habilitan la intervención del Estado y con ello el avance de los estatistas y los socialistas. And all these elegant names are actually ways to pave the way for state intervention. Por eso está diciendo que donde las cosas se hacen muy técnicas, eso permite el avanzar del socialismo. Para que no estén tan en abstracto, voy a hacer un ejemplo aplicado. A ver si con el ejemplo conecta con el público. Sí, básicamente, supongamos que estamos en el momento, digamos que nos alumbrábamos con velas y todavía no había llegado Edison. Let's suppose we are at a time when candles were still used americano, muy bien. And Edison hadn't yet come along. Obviamente, en el momento que aparece Edison con la lamparita, todos los fabricantes de vela van a la quiebra. Of course, when Edison did come along with a light bulb, all candle manufacturers went bankrupt. Naturalmente, si le hubiéramos prestado atención a los intervencionistas, and if we had paid attention to those who favored intervention, hoy en lugar de tener esta hermosa conferencia con todas estas luces, seguiríamos con velas. Instead of having this conference and this lovely grandísimo, Milei, como cierra el discurso con algo que todo el mundo entiende. Así es como los socialistas arruinan nuestras vidas. Y por suerte, cierra. Descartemos el óptimo de Pareto y avancemos con el progreso tecnológico. Y así cierra. Gran inicio, creando una tensión racional para después con un ejemplo dejarlo todo claro. Muy pedagógico, Milei, con sus ejemplos. Y fíjate cómo arranca los aplausos, salvando un discurso que iba a ser muy, muy, muy complejo de entender. Qué gran ejemplo que ha permitido aterrizar el concepto y hacer que todo el mundo lo entienda. ¡Toma! ¡A ver, trifuca! Long live freedom, yes. Entonces, lo primero que tenemos que entender, ¿qué es mercado? Tener una buena definición de qué es el mercado. So the first thing we need is to have a good definition of the market, what the market actually is. En este sentido, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. The market is actually a social cooperation process. Mira al público. Está mirando al público. De hecho, dado que los intercambios son voluntarios, no es posible hablar de fallos de mercado, porque nadie estaría haciendo acciones autoflagelantes. El mercado libre prescinde de la autodestrucción, por así decirlo, ¿no? Por porque lo tanto, todo el mundo actúa voluntariamente. Digamos, cuando definimos bien mercado, todas las definiciones de intervención se derrumban. So if we define the market properly, all definitions that are interventionist in nature collapse. Por otra parte, también es muy importante tener claro cuáles son las instituciones sobre las que se construye la idea del mercado. It is also very important to be clear as to what institutions are the foundations of the market. Dos instituciones muy importantes son la propiedad privada y los mercados libres de intervención estatal. Two major institutions are private property and markets that are free from state intervention. Porque básicamente, si voy a estar intercambiando derechos de propiedad, quiere decir que la propiedad privada es importante. Because if you're basically going to exchange property rights, it means that private property is important. Y si los intercambios son voluntarios, no hay lugar para la presencia intromisiva y violenta del Estado.
Donde existe la voluntad humana, el Estado se convierte en un impedimento para que evolucionen las relaciones humanas de una manera libre, de una manera espontánea. Eso es el mensaje que está enviando Javier Milei. Cuando se hace un intercambio y alguien entrega un bien a cambio de dinero, eso fija un registro histórico llamado precio. So actually, when someone engages in an exchange and gives something in exchange for money, this creates a historical record or register, which is price. Y ese registro histórico denominado precios es un mecanismo de transmisión de información. And that historical record we call price is an information transmission mechanism. Que además se transforma en un mecanismo de coordinación porque hace que algunas personas sean oferentes y otros sean demandantes. And also becomes a coordination mechanism as it makes some people be on the supply side and others on the demand side. Y como no necesariamente la cantidad demandada coincide con la ofrecida, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y en su caso contrario bajan, es decir, hay un proceso de ajuste. And there's also an adjustment process because demand and supply don't always perfectly match. When demand goes up, prices go up and the other way around. En definitiva, la propiedad privada y los mercados libres determinan el funcionamiento del sistema de precios y eso es lo que permite hacer cálculo económico. Vale, con la voluntad libre de los seres humanos y el intercambio de propiedad privada, esa mezcla genera precios. Y esto muestra por qué el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar. And this shows why none of the varieties of socialism can work. Porque el precio es fruto de la voluntad de las personas, en el caso de la más libre extremo, elección de intercambiar porque no hay propiedad bienes, privada, ¿no? Por lo tanto, digo, no se puede hacer los intercambios que requiere el mercado. In the most extreme cases, because there's no private property, so you can't engage in the exchanges that the market would require. Y en segundo lugar, las versiones más light que permiten la existencia del sector privado, la intromisión del Estado mete ruido en el sistema de precios. Condiciona, claro. Merma ese libre intercambio de propiedad privada. Y cuanto más Estado hay, más violencia hay, más distorsión hay y peor funciona el sistema. And the more state, the more government there is, the more violence there is, the more distortion there is, and the worse the system functions. Otra de las instituciones importantes para los mercados es lo que se llama la libre competencia, pero no en el sentido neoclásico de la competencia perfecta, sino en términos de libre entrada y salida. Another key element is free competition, but not in the more neoclassical sense, but in terms of in and out. Y por otra parte, hay dos instituciones también que son muy importantes, que son la división del trabajo y la cooperación social. And another two very important elements are the division of labor and social cooperation. La división del trabajo, quien mejor lo explicó fue Adam Smith. The one who best explained the division of labor was Adam Smith. Una persona sola podía producir solamente 20 alfileres. A single person could manufacture just 20 pins. Pero si se partía en 15 la tarea, cada uno podía producir 5.000 alfileres. Es decir, 7.000, estamos hablando de 75.000 alfileres. If the task was divided by 15, we could end up with 17,000. Teoría de organización de trabajo y productividad. Pero ¿cuál pura. Es el problema? Si no hay demanda para 75.000 alfileres, no va a haber tanta división de trabajo. The thing is, if there's no demand for 75,000 pins, there will be no division of labor. Y esto combinado con la idea de cooperación social, terminan siendo absolutamente destructivo para las ideas socialistas. And this, combined with the notion of social cooperation, ends up being fully destructive as far as socialist ideas are concerned. Una es, yo podría estar odiando a él. As Xia used to say, where trade goes in, soldiers don't. Y promover el libre comercio es promover la paz. And promoting free trade is promoting peace. Por tanto, el Estado, si interviene en ese mecanismo de libre mercado, genera violencia porque altera ese libre intercambio de propiedades entre las personas, y en la medida en la que el Estado no existe, las relaciones se vuelven productivas, se vuelven pacíficas, por tanto hay más paz. Menos Estado, para Milei, significa más paz. ¿Por qué? Porque donde hay intercambio de productos debe de haber necesariamente un buen trato, porque a todos interesa que ese intercambio se realice de acuerdo con las preferencias de cada parte, ¿no? Que cada parte obtenga un win-win. Y por tanto, en ese afán de obtener el win-win, pues hay un beneficio para los dos y por tanto necesariamente se mantiene la paz. El libre mercado mantiene la paz, según Milei. La idea del mercado como proceso de cooperación social es una tremenda bomba en contra del socialismo.
And also, this idea of the market as a social cooperation mechanism is a tremendous bomb for socialism. Porque si los intercambios son libres, because if exchanges are voluntary, eso significa que las dos partes que intervienen en el intercambio ganan los dos. It means that it's win-win for both sides. Por lo tanto, no hay lugar para la teoría de la explotación. So there's no room for the theory of exploitation. No hay lugar para la plusvalía. Or for surplus value. No hay lugar para el marxismo y el socialismo. Or for Marxism and socialism. Hay poco aplauso porque la gente tiene que hacer un esfuerzo en Al seguirle. Al mismo tiempo, es importante señalar que en la lógica del mercado, un empresario exitoso es un benefactor social. And, according to the market logic, a successful entrepreneur or business person is a social benefactor. Porque en el capitalismo de libre empresa, solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Because in free enterprise capitalism, you can only be, succeed if you serve others with goods of better quality or at a better price. Y si ese empresario no lo está haciendo bien, podrá aparecer otro que pueda brindar el mismo bien a un mejor precio o el mismo precio, mejor calidad, y eso va a llevar a la quiebra a los ineficientes y va a potenciar el bienestar. And if the business person doesn't do things right, then someone else might come along offering goods of better quality or at a better price, and that will lead to them going bust. Y por ende, los empresarios son benefactores sociales porque nos brindan bienes de mejor calidad a un mejor precio, mientras que van creando puestos de trabajo y progreso en toda la sociedad. Por lo tanto, digamos, abracemos a los empresarios que son la base de la prosperidad. And so, entrepreneurs who can menos Estado, más empresa, más propiedad privada, más libre mercado, más libertad, más voluntad para poder interactuar de manera libre, de manera voluntaria, ¿no? Por lo tanto, dada esta introducción, solo era una introducción. Enfrentar ahora dónde está el dilema neoclásico. So after this intro, the question is, where is the neoclassical dilemma? Esto, digamos, dentro de la teoría de crecimiento económico y su evidencia empírica se llama el palo de hockey. We talk about the hockey stick in terms of economic growth theory and its empirical evidence. Cada vez menos aplausos, ¿eh? Supongamos, la gente está haciendo un esfuerzo grandísimo en entender sus citas. Por hacer teléfonos celulares. Let's suppose that we have 10 companies in competition to manufacture cell phones. Y una de ellas ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un mejor precio. And one of them now discovers a technology to manufacture a new kind of phone with a better quality and at a better price. Naturalmente, hay 9 empresas que van a quebrar. Of course, there will be 9 businesses staying out of business. Sin embargo, ¿alguno de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio? But would anyone here complain about having better phones at a better price? Por lo tanto, fuera la teoría neoclásica. So down with the neoclassical theory. Eso lo entiende todo el mundo. Cuando baja a la vida, a que lo que le interesa a lo americano al final. Entonces, oye, yo puedo comprarme veamos, ¿dónde las cosas, están esos puedo hacer errores cosas, de la puedo... teoría neoclásica? Así le Where llega a la mistakes? Gente. Todo eso es evidente, claro, pero cabe en una masterclass universitaria, de hecho, no en una convención. Les voy a contar el caso de un país que conozco, llamado Argentina. In fact, let me tell you about a case involving a country I know, Argentina.
Buah, madre mía, le han dado una hora, porque estamos con 45 minutos. Socialists and statism has to do with efficiency as opposed to distribution. Donde ahí se señala al capitalismo como un sistema hiperindividualista y se lo compara frente al altruismo socialista con el dinero ajeno. And so they say that capitalism is hyper-individualist as opposed to the altruism of socialism. Siempre con el dinero ajeno. Always with the money of others. Y esta aberración se lleva a cabo en nombre de la justicia social. And this aberration is pursued in the name of social justice. Donde Hayek hablaba de las palabras comadreja. Hayek used to talk about weasel words. Donde cada vez que le ponían un adjetivo significaba totalmente lo opuesto. Whenever they chose an adjective, it was actually the exact opposite. Como te dicen libre, de hecho, pero como dice el gran Jesús Huerta de Soto, la justicia social es violenta e injusta. O sea, no es ni justa, ni social, ni nada. Es una aberración. So, as Jesús Huerta de Soto social, says, ni es social, social ni justice justicia, ¿no? Is violence and unjust. It's not just or anything of the sort. Far from it. It's an aberration. En primer lugar, es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. It's unjust because it involves unequal treatment. Y la redistribución que implica la justicia social es robarle a uno para darle a otro, lo cual hace que la justicia social, además de violenta, sea injusta. So, in addition to being violent, social justice is unjust because that redistribution is basically robbing Peter to pay Paul. El hecho de que la gente tenga que esperar para en la traducción sentido, para después aplaudir. Esto se agrava con la idea de la democracia ilimitada. And this is made even worse when you take the idea of unlimited democracy. Es decir, la democracia originalmente fue diseñada para respetar el derecho de la más pequeña de las minorías, el individuo. Democracy was originally designed to respect the smallest of minorities, the individual. Pero cuando ingresan las ideas socialistas e ingresa la idea de la democracia ilimitada, aparece el populismo. But when socialist ideas came along and the idea of unlimited democracy, then socialism came along. Pero para que no queden algo tan abstracto, les voy a dar un ejemplo. But to make it less abstract, let me give you an example. Supongamos que se juntan cuatro lobos y una gallina. Let's suppose four wolves and a hen come together. Bueno, ahora vamos a votar por qué se come hoy a la noche. Let's now vote what's on the menu tonight. Se acaban de comer la gallina. They've just eaten the hen. En el fondo, eso también es lo que pasa en la economía. So deep down, that's also what happens in the economy. La gallina de los huevos de oro es el segmento que genera riqueza. The hen that lays the golden eggs is a segment that generates wealth. Pero por la forma de la distribución del ingreso, but due to the way income is distributed, el 80% de la población tiene un ingreso menor que el ingreso promedio. 80% of the population have income below the average. Y ahí es cuando aparece el político populista. And that's when the populist politician comes along. Que dice que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres. And says that you need to take away from the rich to give to the poor. No solo Venezuela, Argentina y todo el populismo latinoamericano. Not just Venezuela, Argentina and all of Latin American populism. En definitiva, el mensaje es el siguiente. So, the message is this. No dejen avanzar el socialismo. Don't let socialism advance. No avalen la regulación. Don't endorse regulation. No avalen la idea de los fallos de mercado. Don't endorse the idea of market failure. No permitan el avance de la agenda asesina. Don't allow the advance of the murderous agenda. Y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. And don't let the siren calls of social justice woo you. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo,
está en el lugar 140. I come from a country that bought all of those stupid ideas, and from being one of the most affluent countries in the world, now we rank 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. Don't surrender your liberty, fight for your freedom. Porque si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. If you don't fight for your freedom, they will drag you into misery. Pero quiero dejarles también un mensaje de optimismo. But I would also like to leave a message of optimism with you. Argentina parecía un país de ovejas condenado a la pobreza que nos marcan los socialistas. Argentina seemed to be a country condemned to be like sheep, driven by socialists. Y recuerdo cuando inicié mi carrera política para ser diputado nacional, dije que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. And when I started my political career in Congress as a congressman, I said that I wasn't there to herd sheep, but rather to awaken lions. Y fue así que cada día despertamos más leones, y el mensaje de la libertad no solo nos llevó a la presidencia de la Argentina, sino que además estamos despertando todo el mundo. And we continue to awaken more and more lions. Está elevando el drama, está elevando el drama. No cedan frente a la lucha por la libertad. Don't surrender in your fight for freedom. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it. Muchas gracias. Thank you very much. Un discurso muy desacertado, el de Javier Milei. Muy mal pesar mío, porque me esperaba, la verdad, algo apoteósico, un Davos 2.0. No ha estado a la altura, ni técnica ni estilísticamente, porque si bien ha dado una masterclass, hay que configurar todo esto dentro de una convención, dentro de un foro. No sé qué tipo de información le han dado acerca de los asistentes. No sé si se esperaba encontrar unos grandes economistas, mentes brillantes, ¿no? Y grandes investigadores, ¿no? Universitarios, académicos o gente de a pie, ¿no? Pero la verdad que has notado como el público se ha ido aflojando poco a poco y finalmente ha desconectado. Por tanto, en la elección técnica del discurso en un país donde se presta mucha más atención a que los discursos sean de impacto emocional más que racional y sobre todo con un estilo, claramente, hablando español y esperando la traducción y hablando con este paso tan lento, ¿no? Que no permite al público conectar, donde el público tiene un delay, tiene una espera para tener que escuchar el traductor para después poder aplaudir al final. Todo esto se diluye, se difumina y no permite a Javier Milei conectar con el público y generar ese impulso. No le permite estar a la altura del movimiento que ha creado en Argentina, de las pasiones que levanta cuando habla en español castellano, y sin tener que esperar la traducción. En ese sentido ha sido más brillante, infinitamente más brillante, más contundente, con más poderío el discurso de Santiago Abascal, que en 12 minutitos ha concentrado unos conceptos muy fáciles de entender, ha levantado aplausos, ha conectado mucho más con el público, y para eso haremos un vídeo, ¿no? Sobre lo que ha dicho Abascal, y creo que si podemos decir algo de Milei, sí que no ha sido un discurso histórico, desde luego, si lo ha sido. Ha sido histórico, pero por lo desacertado que ha estado, tanto en la forma como en el contenido. Esta es mi conclusión, una pena. No, eso no significa que yo esté en contra de Milei, todo lo contrario, pero bueno, en mi análisis tengo que dar mi punto de vista como persona que trabaja sobre las habilidades de las personas y les ayuda, sobre todo en las soft skills, ¿no? En las habilidades de comunicación para llegar a conectar con las personas, ya sean políticos, ya sean docentes, ya sean personas que hablan en público, directivos de empresa. Y la verdad que, bueno, sí. Hubiese tenido una sesión de preparación de discurso con Milei, yo no lo hubiera recomendado caminar, ir con esta línea, ¿no? Ni elegir esta temática, ni menos hacerlo con estas formas. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, esta vez lo dudo, compártelo. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, porque te garantizo que hay mejores vídeos míos cuando trabajo con el material que tengo. En este caso, no ha sido el mejor. Con eso todo, un beso. Agradecerte haber llegado hasta aquí, si es que ha llegado hasta aquí. Disculparme, pero bueno, yo no soy dueño de lo que esperaba. Ha sido prácticamente un directo. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos a la próxima.